ya propiamente hoy aperturamos para que precisamente haya la circulación. Asimismo también estaremos cerrando calle Cuauhtémoc entre Mina y Lombardo Toledano, debido a la gran necesidad que se tiene pues, de la rehabilitación de las calles del mismo centro de Tizucán. El día 11 estaremos inaugurando Santa Rosa, 2 kilómetros de concreto hidráulico, y asimismo este fin de semana estaremos en Atoluca, en la sección primera, inaugurando alrededor de 700 metros. Esto pues, por supuesto que marca el compromiso que tenemos este gobierno con todos los ciudadanos, barrios, en juntas auxiliares, en el mismo centro de la ciudad. Estamos hablando de eso, una inversión cercana a los 4,5 millones, 5 millones por supuesto el tipo de concreto. Fue cajear alrededor de casi un metro de profundidad, poder meter base, subbase, y ustedes ven el concreto hidráulico de un espesor de 20 centímetros y una resistencia de 3,50. ¿Por qué? Porque son vialidades importantes donde pasa tránsito pesado y no queremos que en un corto tiempo pues, esté completamente destruido. Cuauhtémoc entre Mina y Lombardo Toledano son propiamente 2 cuadras que estamos pidiéndole al constructor que trabaje de día y de noche. No hay muchas casas por ahí, pero es una vialidad importante. Pedimos de antemano una disculpa a la ciudadanía por las molestias que va a causar, pero son necesarias porque ya vamos checando incluso la red de drenaje, que debemos ser conscientes que son drenajes de hace muchos años, la red de agua potable que también nos ha causado mucho problema, y asimismo anunciar que próximos días también ya estará la constructora para poder hacer la rehabilitación de la red general de agua potable, porque este proyecto fue creado hace 20 años. 20 años después, pues lógicamente ya la tubería está muy deteriorada, el mismo bombeo, las mismas cajas, y se le va a dar mantenimiento al 100% para poder precisamente el poder garantizar el agua 20 años más. Seguir trabajando, seguir entregando obras a la ciudadanía y por supuesto, vuelvo a reiterar una disculpa por las molestias ocasionadas.